unión trascendental y la convierte antinatural y la pervierte. Ustedes necios, les cantamos que la gran ciudad en el futuro fósiles será. Por su codicia para liberar a los hermanos, morada libre será. Y les cantamos para a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos al canal Paz Mundial. En momentos como este, la mayoría de nosotros quiere hacer algo para lograr en el mundo la paz, pero no sabemos cómo hacerlo. Los líderes no parecen estar dispuestos a escuchar los reclamos de su gente y eso nos causa a todos mucha frustración y coraje. Primero que nada, tenemos que recordar que la paz es mucho más que la ausencia de guerra o de eventos violentos. La paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un sentimiento universal, una energía que comienza en nuestros corazones y eventualmente se manifiesta en acontecimientos exteriores. Eso quiere decir que no podemos contribuir a la paz sin antes haber encontrado nuestra paz interna. Si queremos lograr la paz, la herramienta más poderosa que tenemos es nuestra intención de cambiar lo malo, de ayudar a los necesitados, de traer esperanza a la humanidad. Si somos esas personas que tenemos la salud, la educación, la cultura, las posibilidades de cambiar el mundo, no perdamos la oportunidad de hacernos escuchar.
de intentar llegar a esas personas que quizás no tuvieron la oportunidad de conocer otra realidad. Cada uno de nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro país y en nuestro mundo. Todos tenemos el derecho a vivir una vida digna y en paz, donde reine la razón por sobre la ignorancia, donde el hambre y la injusticia sean cosas del pasado. Si estás viendo este video, te digo, no bajes los brazos, no pierdas la fe. Las pequeñas acciones cambian al mundo. No nos callemos, no seamos unos simples espectadores. Hay que intentarlo, animarse a cambiar el mundo y nunca se rinda. Lograr la paz en el mundo empieza por ti. Todos somos responsables de crear un mundo mejor. Muchas gracias y hasta pronto. Hola a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos al canal Paz Mundial. Si has llegado hasta aquí, es porque quieres que la paz en el mundo no sea ignorada. Y quiero decirte que estás en el lugar correcto. Abrimos este canal para que subas el contenido que creas necesario por la paz. También trataremos temas de actualidad, pondremos en debate ideas para lograr el modelo social ideal, analizaremos el contenido que nos manden por las redes, compartiremos videos, música y mucho más. Unite a este camino para lograr la paz. La diferencia está en tus manos. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial una vez más. Bienvenidos a este video que estoy grabando sobre el tema de la película Cuties, Minions o Guapis, como la conozcan, depende de su Netflix, que le dieron un premio del Sundance Festival de cine independiente prácticamente. Voy a hablar de este tema controversial, polémico, porque siempre estoy denunciando cómo desde los medios de comunicación masivo, especialmente de Hollywood en este caso, y la industria del baile, se quiere normalizar la hipersexualización de jóvenes de 11 años para abajo, 12 años. De hecho, en Argentina una menor puede consentir a partir de los 13 años para que no sea pedofilia, pero es morboso que sea el 13 años la edad de consentimiento en Argentina. En Francia a partir de los 15 que pueda consentir, pero igual no pueden hacerlo. O sea, es rarísimo, ¿no? Y que no podamos solucionar este problema, ¿no? Y que estemos viendo que se haga lobby a favor de esto, que me parece horrible. No estuve investigando un poco, tratando de indagar, no encontré muchísima información sobre el productor, sí sobre el fundador de los premios que le dieron, un ex cofundador que acusó haber abusado de una menor en el juicio. Ya entonces después vemos este tipo de películas que tratando de hacer conciencia contra el flagelo de las falsas creencias, pero no es un flagelo consciente, es un flagelo que en vez de respetar las creencias de los otros trata de demonizar o mostrar los defectos, y encima promueven, o sea, yo entiendo el que el baile y más las mujeres que tienden a bailar más que los hombres y las niñas también utilizan el baile y la ropa, que es lo que más les gusta, la moda, estar lindas, pero las conductas, las poses, las formas que se bailan y los planos en las películas, me parecen, los planos es lo más feo. Porque una cosa es que el twerking se ponga de moda y que lo hagan hasta infantes en el día de hoy, lamentablemente, sí, pero el tema son los planos pervertidos de esta película. Esta película empezó pervertida desde el póster, pero antes de ir al meollo del asunto voy a pasar algo un poco más positivo, que es poder hacer que el trueque y la solidaridad afloren más en la sociedad y que las personas se animen a trocar y hacer solidaridad. Así que voy a pasar el spot de Troque,
TROOKE, que es la aplicación del trueque y la solidaridad, que ahora les voy a poner. Así se escribe Troque, lo podés buscar en la Play Store, Troque, como lo ves en pantalla, para Argentina, lamentablemente por el momento para Argentina, no sé si breve en otros países, pero bueno, aquí está, Troque, que es la aplicación del trueque y la solidaridad. Ya estuvimos haciendo varios videos y directos al respecto en este canal, pueden buscarlos, y bueno, ahora les voy a pasar el spot y lo voy a narrar encima. Esperen un segundo. Ahí va. Este es el spot de Troque, para que entiendan un poco la aplicación. Ahí están los protagonistas, ella y él. Ella que tiene una plantica. Él llega a su casa. Ambos vienen en un edificio. Y ella me parece que tiene balcón y terraza. Vive en un último piso. Ahí vemos que tiene una planta en la mano, ¿no? Y él como que escucha música y siente que le falta algo. Ella se da cuenta que en su terraza no tiene espacio para su nueva amiga, la plantita. Y dice, ¿qué uso? ¿La guitarra de florero? No, mejor la... ¿Saben qué? Me enteré de esta aplicación que se llama Troque y la subo. Y mientras él ve que tiene un florero que está ahí de más y que no sabe qué hacer, y bueno, lo tiro o lo dono o lo troco. Bueno, vamos a subirlo a mi baulera. En mi baulera digital de Troque yo puedo tener muchos objetos y decidir si trocar o donar. Entonces ahí empieza el trueque. Troca. Dale valor a tus cosas. Sacale el jugo. Hacé que tu baulera virtual a través de la aplicación tenga muchos objetos y decidís si tu poder de trueque es bueno o tu poder solidario también. Y entonces ahí está la guitarra que trocó por la maceta y él está aprendiendo a tocar la guitarra y ella contenta con su nueva maceta. Troque, la aplicación del trueque y la solidaridad. Descargala desde tu Play Store. Así que ahí la tienen, la aplicación, y ya sabes, encima si hay un instrumento y vos querés aprender a tocar un instrumento, por ahí en época de crisis donde el dinero no abunda, podés trocar algo que tengas y no puedas vender por un instrumento. Así que Troque, la aplicación del trueque y la solidaridad, voy a dejarla en la descripción para que se descarguen, como la landing page para que se enteren más del proyecto. Ya saben, en Google Store, Troque, como se escribe, TROOKE, sacale jugo a tus cosas y hace que tu trueque tenga mayor poder teniendo muchas cosas en tu baulera y además tu solidaridad. Así que la plataforma del trueque y las donaciones está a tu alcance para que todo sea uno a uno con la fundación que decidas donar, que en realidad se llama, por el momento tenemos una sola y se llama Congrega, pero esa se encarga de agrupar a muchas pequeños comedores, pequeñas casas donde mantienen niños, pequeñas fundaciones y también todas las fundaciones que se quieran sumar al proyecto. Entonces acá invitamos a todos, si querés ayudar a que tu baulera digital crezca, se agradece muchísimo, y también si querés incentivar la solidaridad también lo podés hacer. Y de paso ayudás al medio ambiente, una economía un poco más sustentable, porque obviamente se producen menos productos nuevos, entonces ayuda un poco al medio ambiente, porque por ahí vos necesitas unos binoculares y en vez de comprarte unos nuevos que están carísimos y no te querés endeudar, conseguís unos ahí que podés trocar por un micrófono que tenías ahí que no lo podés vender y que ahí lo tenés y lo trocaste. Entonces todos contentos, win-win para tutis, y encima podés saber si estos objetos están cerca o lejos de tu casa, porque la geolocalización que te da esta app te permite saberlo. Así que bueno, por favor difundí de Troque, si podés, ayúdanos. Y ahora sí, los dejo de promocionar esta herramienta que estoy haciendo del trueque y la solidaridad, que es totalmente gratuita, para pasar a el tema del día, ¿no? De esta película, Cuties. Y como le hablaba, los planos. Uf, por las barbas de Zeus, diría, ¿no? ¿Cómo una película va a exponer a una niña de 11 años a este plano? Este plano es vergonzoso y hay planos peores en la película. No me importa el contenido, no me importa la crítica social al Islam, ni la realidad. A mí me importa la perversión en imágenes y videos. Y esto es parte de ella.
Esto es parte de ella. Acá, a partir del minuto 59, tienen una escena de baile que ya en sí es toda desagradable. Y esta película no levantó polémica por los planos, solo por un afiche. Y el afiche es mucho más leve que los planos. La controversia se dio porque esta película llamada Cuties, Mignons, porque es francesa, ¿no? Este soy yo en el pasado, lo que están viendo ahí. Disculpen. Y que tengo que sacarlo de troque, voy a sacar un par de cositas de la pantalla antes de seguir comentándoles el tema. Lo bueno que lo van a ver en diferido y lo que no les interesa lo adelantan un poco. Entonces, dame un segundo que tengo que sacar el logo de troque para que se vea mejor la pantalla y los planos, que me equivoqué y no lo iban a ver bien. Yo les hablaba de que en esta escena, ¿no?, a partir del minuto 59 había planos obscenos, ¿no? Planos que no se deben poner en unas niñas de 11 años una película, desde mi punto de vista. Celo, pero a mí me parece que estás hipersexualizando. Si bien la película se trata de la hipersexualización y en la misma película lo promocionan así, niñas de 11 años hipersexualizadas, que si bien visualizar el problema por ahí hace que cambiemos la cultura, eso puede ser una de las cosas positivas de que pasen estas tragedias, porque para mí que esto pase es una tragedia, en el sentido que si esto es parte de un reflejo de la realidad o si realmente estos planos innecesarios son para que una película venda ciertos puntos. Pero bueno, acá en la escena del baile, esta que empieza a los 59 minutos, que tiene planos así, en primer plano de la entrepierna de la niña. O sea, por más que la niña esté hipersexualizada, ¿qué tiene que ver el plano este innecesario de la entrepierna de la niña? No, es la verdad que es para poner tras las rejas a los que hicieron esto. Es para ponerlo tras las rejas, pero mal, mal. Y los planos de estas películas, que ya voy a volver un poco, no es lo que causó controversia, ¿no? Acá tengo todas las imágenes preparadas para lo que voy a hablar. Lo que generó controversia fue este afiche de acá, este afiche de acá, ¿no? Más que nada. Y por esto salieron a protestar contra Netflix. Netflix pidió disculpas y cambió el afiche a esto que estamos viendo acá. Esto pasó por el mes de agosto, cuando salió el afiche, y la película se estrenó hace unos días, y todo esto le sirve de marketing. Obviamente la película la va a ver muchísima gente, por desgracia, y a mí que se promuevan este tipo de planos en una película, miren, esto es desagradable, esto es totalmente fuera de cualquier tipo de decir, bueno, basta, hasta acá llegamos con esto de querer transgredir y transgredir y transgredir y transgredir y querer llamar la atención siendo transgresores. Porque ya sé que es lo que produce ratings, ¿no? Pero bueno, es esto, o sea, ser transgresores con este tipo de cosas me parece horrible. Que una película tenga estos planos, donde acá en forma de bailes, aunque sean posturas, en esta no sé si estarían hablando, bailando, porque no vi la película entera, la tendría que ver, pero no quiero, me resisto a tener que ver esta película entera para poder hacer una crítica. Ahí está la música, muy musical la película. Entiendo la crítica social que le quieran dar, entiendo los orígenes senegalés de la directora. No pude profundizar mucho en el productor, no encontré ningún nexo del productor con la pedofilia ni ningún tipo de asociación pedófila, pero sí encontré nexos entre el cofundador del Sundance, que le dio un premio a esta película, que con estos planos debería ser prohibida porque tiene que haber moral y ética en la sociedad. Pero bueno, los señores de la moral y la ética social, ¿dónde freaking fucking Rollins están? ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Dónde? Rolling Stones, ahí, rodando como cantos por la corriente de la corrupción para que esta película pueda ser aprobada. O sea, una película con estos planos a mí me indigna. Me da ganas de
de hacer este video, de hacer directos, de decir nos tenemos que unir por la paz en el mundo, tenemos que terminar estos flagelos, hay que minimizarlos, que las personas no hagan cualquier cosa para salvarse, porque ahí sí quiero bailar, ser influencer y tener, porque es lo que promocionamos en nuestra cultura. Por más que nos riamos con el culto a Ra, el culto al culo y al dinero más que a Ra y hacemos, el culto al pavito y al dinero. ¡Uf! ¡Uf! Por las barbas de Zeus y los cuernos de Belcebú. ¿Yo qué carajo quieren que les diga? Más que este video y decir, no podemos permitir esto. Y no es la primera vez que hablo de esto. Por eso antes mostré mi cara en el pasado. Porque les voy a dejar en las tarjetitas y en la pantalla final. Por ahí esta lista de reproducción que tengo en otro canal. Que ya no subo videos hace rato. Porque estoy enfocado en hacer que la gente utilice el canal Paz Mundial. Que lo vea como un foro abierto para subir contenido. Y todo lo que pasé en los videos introductorios. Y yare, yare, yapiti, yapiti, yu. Y entonces... Of, if only, ¿no? If only I could dream of a better world. Como canta Elvis Presley y tantos músicos que vaya a saber si no tuvieron que pasar como el casting del sofá. Espero que estas niñas de 11 años no hayan tenido que pasar por ningún casting de sofá para entrar a estas producciones, pero yo ya no me fío de nadie. Y si tuviera que juzgar la cara del productor por su cara, diría, uff, danger, 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 danger. Solo digo eso para no meterme más en problemas. Pero no encontré ningún nexo entre el productor y la pedofilia, ni la directora. Entonces, el único nexo de Sundance, ese es un cofundador, y en Sundance le dieron un premio. Pero con estos planos, Netflix, ¿a quién tenés en tu moral? Porque estos planos son peor que el afiche, son peor que cualquier cosa estos bailes. Estos bailes mostrando a las chicas de esta forma, con estos planos en la entrepierna especialmente, así, con las piernas abiertas. Otra vez, esta es la protagonista, la que está de rojo. No voy a empezar a hablar, y podría hablar de los colores y hacer trazados e hipótesis más zarpadas y hablar de sacrificios y otras cosas que no me interesa hablar, pero miren esto, miren esto, esto te da ganas de romper la televisión de un golpe. Si lo ves, me da ganas de ahora de pegarle a la pantalla un golpe, pero no tiene nada que ver la pantalla ni las actrices ni nada, porque sí, me da ganas de pegar un golpe porque me transformo en un hombre neandertal. Porque no puedo permitir que estas cosas pasen. Pero la fuerza no es... La violencia no es la solución. Me indigno un poco, lo hablo así sinceramente. Porque no sé. Es lo que me sale del ser. Y es en la voz que me transformo y canalizo. Pero miren esto. Ni 11 años tienen estas actrices. Y 11 años son las que protagonizan. Voy a buscar. Por ahí tienen... Ojalá fueran, no sé, mujeres de 21 que parecen de esa edad, o de por lo menos de 18, las que hacen esos bailes. Pero no, temo que son actrices de esa edad. De 13 por ahí, no creo, 11, porque no parecen, esto no parecen. No creo que sean mujeres que parezcan niñas. Dudo, me parece horrible, me parece repugnante, me parece vomitivo, desagradable, repudiable. En esta plataforma donde sacaron la película, 1.9 le dio la gente. Le tendrían que dar 1 menos 666 a esto, menos 619, menos 1, 616, menos nada. Díganle a Rey Misterio también. Uff, miren esto, ¿qué es este mundo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra sociedad cuando permitimos que estos planos se pongan en películas? Vos, si querés, agarrá y hacé lo que gustes con tu crítica social, pero no pongas estos planos, no seas un degenerado social. Estos planos, espero que las actrices sean mayores de edad, pero lo dudo. Si esto fue filmado en Francia, tendrían que tener más de 15 años las actrices para que legalmente, con consentimiento, pudieran llegar a hacer esto. Si tienen menos de 15 años en Francia, esto es pedofilia. Así de simple. La ley francesa habla, no sé si se filmó en Francia, pero 15 años para arriba en Francia.
Si fuera en Argentina, tendrían que tener de 13 para abajo para hacer esta película. De 13 para abajo. En Francia, de 15 para abajo. No me jodan, loco. ¿Qué está pasando? Si tenés una hija, te gustaría que... Es como, bueno, ¿qué podemos pensar hoy en día? ¿Qué podemos pensar de esta sociedad que está perdiendo el norte ético y moral? Lo está perdiendo totalmente. Hace rato lo perdimos. Estamos... Esta escena de baile creo que es de lo peor de la película. Empieza en el minuto 59. Mírenlo, no lo puedo pasar entero. No sé si con estas imágenes me pondré en problemas o fucking no. Porque esto debería violar las normas de YouTube. Esto mismo que estoy pasando. Y aparte, ya me imagino algún perverso haciéndose pajeringas con estas imágenes. Eso es lo más triste. Y acá es donde entran gente que da premios, que creó festivales donde dan premios, que tienen cargos de pedófilos. Cargos por pedófilos. Esta es la directora. La directora es una senegalesa que habrá sufrido los flagelos o los habrá visto, aunque dijo que se basó en esta película cuando vi una entrega de algo, no me acuerdo si era... un casting para un baile o algo así. Pero bueno, lo podría leer, lo podría ir mucho más en profundidad, pero lo más importante es cómo permitimos este tipo de planos. Entonces, Netflix defiende esta película. Netflix, si defiende esta película con esos planos, me parece totalmente que es apología a la pedofilia. ¿Qué quieren que les diga? Y les digo que hay movimientos que son activistas pedófilos. Y si se logra meter a través de la cultura un tipo de aceptación a que las infantes ya puedan decir, ay, es amor, porque la pedofilia, creo que hay que separarlo del estupro, lo quieren separar y quieren hacer que sea como una orientación sexual y no visto como una perversión. Claro, en este mundo hay un movimiento activista pedófilo que quiere hacer ver la pedofilia como una orientación sexual. Y tenemos, o sea, esta película, ¿a dónde le dieron un premio? En Sundance. En Sundance le dieron premio a esta película. En Sundance fue premiada esta película cuando vos vas. Todo el mundo sabe que fue premiada en Sundance. Y miren, cofundador de Sundance, Sterling Van Wagenen, se declara culpable de abuso sexual a una menor. ¡Pum! Y le dan un premio ahí, en esa plataforma donde ya está fundada por una persona perversa. Claro que sí, muy bien. Ahí estaba desde el juicio, no sé, desde su casa este tipo dándole un Viagra y una pajarí. Una, como ya saben, eso. No quiero tampoco soltar del todo mi ser y decir todo lo que pienso porque me tengo que contener. Así que... Pero ahí estaría, ¿no? Moviendo la mano cerca de donde ya saben este señor. O por ahí metiéndose objetos, vaya a saber dónde, para sentir placeres. De gente que está bien, vos tenés esta desviación. No la quieras normalizar, no la quieras. Sabés que sos un desviado y que mantenerlo... llévate el secreto a la tumba. MHFPPPP. Llévate el... secreto a la tumba, no lo promuevas por tus festivales, no le des premios a películas que te ponen planos obscenos, pornográficos, pedófilos, en plena cara, como es esta película, asqueroso, lamentable, y le dan premios. Ya sabemos todo lo que existe, no hace falta promoverlo, no hace falta promoverlo. Pero lo hacen con la droga todo el tiempo. ¿Ustedes recuerdan antes películas donde se muestren escenas directas de consumo como hoy? Hoy te cambian el plano y te ponen al tipo esnifando, pinchándose, todo con tal de transgredir, vender. ¿Y qué le pasa? ¿Alguien investigó qué le pasa a la moral y a la ética humana cuando se normaliza esas imágenes? ¿Qué pasa cuando se normaliza la violencia, se normaliza la pobreza, se normaliza vivir en estado de incertidumbre? ¿Qué les puedo decir? Este es Sterling Van Wagener, el que le dieron el premio. Parece que fue un pastor mormón, o como se llama el título. Director de Temple Films, una productora seguramente.
bueno, pedófilo convicto, es, bueno, es un, ya admitió que es un pedófilo, ya mostré la noticia, cofundador de Sundance Film Festival. Bueno, no está excommunicated, que significaría, no me acuerdo ahora, not excommunicated, ¿cómo es la palabra? Ya me olvidé. Que me olvidé el término en castellano también, y eso que supuestamente quería ser abogado una época de mi vida, pero bueno. Qué tristeza da todo esto, qué tristeza. Esperen que perdí el... Bueno, not excommunicated sería, not excommunicated. A ver. Excomulgado, claro. ¿Y ahora qué significa excomulgado en el término legal? Que no me acuerdo, les tengo un bache ahora en la mente. Persona que ha sido excomulgada, no ha sido bautizado, excomulgado, bueno, que no fue expulsado de la comunidad, que sigue siendo aceptado, que está ahí entre nosotros y seguro que se está haciendo pajarillas, puk, 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 pam, una tras de otras, pajitas mentales y físicas con este tipo de películas que después premian. Claro que sí, premiemos los que transgreden y le ponen las partes de una menor en primer plano bailando. Ojalá sean mayores de 15 años si fueran filmados en Francia. Ojalá. Solo pido eso, que estas tengan más de 15 años. Nada más. Porque en Francia es eso. Para mí tendrían que tener más de 21, 18. Eso es lo moral, lo ético. Arriba de los 21. Lo que pasa que, bueno, lo más ético sería un gráfico virtual, CGI. Que ningún humano tuviera que exponerse a esto para hacer arte. Porque es denigrante. Esto tendría que ser un gráfico computarizado, en todo caso. Si quieren ponerlo así. Pero si son infantes bailando realmente... Si estas niñas son niñas y tienen en Francia, en su ley, y esto fue filmado en Francia, de 15 años para abajo, tendrían que estar tras la cárcel todos los que hicieron esta película. Esa es mi postura. Si estas infantes tienen menos de 15 años y están haciendo este tipo de bailes, out. Pero bueno, por lo menos tendrían que rechazar de la película. Y qué hacen poniendo en estos planos a menores de edad en Francia, 15 años para abajo, por más que aceptes, por más lo que quieras, no sé, puede ser que los padres acepten y les digan, bueno, esta es una producción, pero la película misma trata de esto, de cómo se dicen, de niños hipersexualizados. Acá cuando lees la película, las críticas, que estas críticas le dio una nota al productor, ya habla, ¿no? Cuties is about an hypersexualization of three adolescent girls. It follows an 11 years old girl of Senegalese origin living one in Paris' poorest neighborhood. O sea, que te dice que Cuties es una... Ya es una película de ¿cómo se dice? Preadolescentes, de chicas preadolescentes hipersexualizadas, que sigue una niña de 11 años de origen senegalés viviendo en uno de los barrios más pobres de París, que fue creada en unas feas condiciones o en tradiciones puritanas, perdón, o no sé, pius, no sé qué es pius. Vamos a traducir, no puedo sacar de contexto. Ah, piadosa, sí, bueno, piadosa tradición. Pero se junta un grupo de pequeñas chicas que bailan, y ahí con el baile es donde todo esto se desencadena, ¿no? El baile, el bailar. ¡Ay, son bailes! ¡Ay, qué,
¿Qué retrógrado, Lucas? ¿Qué decís si solo están bailando frente a la cámara? Pueden bailar, pero me pueden hacer otro puto plano, por favor. Que hagan los movimientos que quieran, pero yo no quiero ese plano. No quiero ese plano de su ano abajo de su jean. Pero bueno, claro, son los planos que venden, ¿no? Pero ¿qué venden? ¿Qué venden? Venden veneno mental, veneno cultural, venden apología a la sexualización de los infantes, porque no tenés que meter este plano. Si vos querés hacer la crítica social, podés meter estos bailes vistos desde arriba, por lo menos, de otra posición. Pero nada, hay muchas imágenes que la película generó controversia, y así venden, la controversia vende, eso es lo más triste, ¿no? Esto es lo más triste, la controversia vende. Acá está la directora de la película con el productor, la directora senegalesa que hace su debut como directora, y bueno, todo el lobby que le van a dar por ya saben, todos los lobbies que hay detrás de todo esto, que es horrible. No solo el lobby muy encubierto, ¿no? El lobby para mí que está ahí encubierto, ¿no? Donde la premian en Sundance. Que la premien en Sundance le da reconocimiento. Y bueno, ya sabemos de la moral de Netflix. Yo no pago a Netflix. Antes de pagar a Netflix lo veo gratis. Tengo que criticar algo. No le daría mi plata a una empresa ruin que tiene ese tipo de ética, ¿eh? Ese tipo de ética, no le daría mi plata. Y tampoco vería un premio de estas cosas fundados por un pedófilo. Menos. Por favor, un poco de ética y moral. Un poco, ¿no? Películas con estas imágenes y estas poses. Voy a buscar después el nombre de la actriz y de las actrices y rogarle a las barbas de Belzebub y a los pendejos de Lucifer que esta película, estas chicas tengan más de 15 años por lo menos, pero lo dudo, ¿eh? Estas chicas más de 15 años, a ver, acá están maquilladas encima, no tienen más de 15 años, pero ni en pedo. Ni en pedo, como mucho pueden llegar a tener 13 años, lo cual sería ilegal, 14, lo cual sería ilegal, 12, 11, pero bueno. Es que no te ponen muchos datos de las actrices cuando son menores de edad, no vas a andar buscando, ¿no? Pero miren esto, esto es imperdonable, es imperdonable. Es imperdonable. Sí, y Netflix pide disculpa por el póster. El póster es lo de menos, es lo de menos. Los planos de la película son repudiables. Y estos actores todos, su moral y su ética es totalmente cuestionable y repugnable. Y vos, productor, ni que hablar. Acá con esta cara yo diría danger. En esta imagen, con este semblante, yo te digo danger. 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 Pero bueno, no puedo juzgar un libro por su cara. No puedo juzgar un libro por su cara. El único nexo que encontré entre todo esto y la pedofilia es el cofundador del lugar donde le dieron un premio a esta película asquerosa y detestable y horripilosa de Netflix. Que no deberías darle su plata, porque esta empresa no tiene moral. No tiene moral ni ética. Como a ninguna de estas productoras de películas que están en esta lista de reproducción, gente. Y bueno, eso es lo que tenía que decirles en este triste video que les tengo que hacer y subir luego. Lo estaré subiendo y estrenando el domingo a las 16 horas, el domingo 12 de septiembre del 2020, 16 horas de Argentina. El que llegó hasta aquí, muchas gracias. Dejen sus comentarios, compartan, difundan y actúen. Y si quieren, súmense a este canal. Ustedes pueden subir contenido y ustedes pueden decir qué creen que es importante para lograr un pacto social que haga que la humanidad se pueda desarrollar en plenas condiciones nutricionales, educacionales, físicas, judiciales, legales, ejecutivas, ¿no? Legislativas, empresariales y obviamente morales y éticas y obviamente ambientales, y difundir todas las cosas que siempre decimos desde aquí y trato de decir. Y bueno, gracias a todos, dejen sus comentarios y nuevamente compartan, difundan y actúen. Hasta la próxima.